amigos, les quiero presentar a Israel y Sergio, que nos están acompañando en el recorrido. Ahí sí los pueden ver. Y estamos justo en el pleno corazón del parque, si pueden ver. Saluden a la gente, a sus amigos en las casas, y que nos vaya a ver en el recorrido. Nos va a ir súper bien. Xplor es un parque que se van a divertir con aventura, de verdad, es adrenalina, las imágenes lo van a mostrar. Claro. Claro. Sergio, ¿y qué vamos a encontrar ya que estamos aquí en el corazón del parque en este recorrido? Bueno, vamos a hacer tirolesas, que es una de las actividades más impresionantes de este lugar, más seguras por supuesto. Vamos a estar a una altura aproximadamente de 45 metros y 800 metros de distancia de la tirolesa más alta y más larga. Bueno, no creo que te comentaron que yo sufro de vértigo y le temo a la altura. Este lugar es para vencer esos miedos. Vas a ver que desde que la primera tirolesa, a lo mejor vas a sentir ese vértigo, pero después vas a decir, quiero hacerlo otra vez. Una de las cosas que tienen que hacer, y que es donde empieza la ruta o el tour, sobre todo donde está el área central o estipulado, es lo que tengo acá atrás, que es el corazón, el alma o la vida que le da al parque. Si ustedes pueden ver, es un lugar donde están los casilleros, los bloques, donde te indica con el semáforo que tienes acá dónde tienen que ir y dirigirse. Pero una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando estén aquí tienen que escuchar el ruido de palpitación que hace del corazón. Algo que se me había olvidado comentarles, que cuando ustedes ingresan al parque les van a entregar, aparte del brazalete, esta como pulserita que es el llavero de los casilleros, donde van a poder guardar todas sus cosas o sus pertenencias para que puedan hacer el recorrido con tranquilidad. Bueno, si recuerdan, la península de Yucatán estaba básicamente en la Tierra, y con la caída del meteorito la Tierra emergió y se vio algunos, precisamente algunos fósiles que vamos a encontrar que son prueba de ello, y evidentemente todo emergió. Tenemos una tierra caliza, que es una roca calcárea como la que tenemos acá. Estamos básicamente abajo, estamos subterráneos. En la superficie, cuando llueve, el agua que se está aquí se empieza a filtrar. Cuando se empieza a filtrar, en algunos sitios vamos a ver estalactitas y estalagmitas, pues con la combinación precisamente de estos minerales se forman esas estalactitas, y bueno, el agua llega finalmente al manto freático. En el manto freático pues se forman los cuerpos de agua, que son los ríos subterráneos y los cenotes que vamos a ver. Entonces el Xplor realmente emergió hace 65 millones de años, sin embargo en 2009 abrimos las puertas al público para que pudieran disfrutar de esta, pues vaya, por la tierra, la madre naturaleza que fue hecho. Las estalactitas son originales, de hecho sugerimos a todos los visitantes que no los toquen porque precisamente la grasa en nuestras manos pues las matan, entonces evitamos de hecho tocarlas porque son auténticas, no es un parque artificial, todo está creado por la madre naturaleza. Evidentemente hicimos algunos caminos para poder acceder, pero es 100% natural. Bueno amigos, miren, hace 65 millones de años un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó la península de Yucatán, que es más o menos todo el sector que podríamos estar. Se extinguieron los dinosaurios y nuevas formas de vida empezaron a habitar la Tierra, que fueron los mamíferos. Una de las cosas que tienen que tener en consideración es que cuando estén entrando al Parque Xplor se van a encontrar con puestos como este, donde está Manuel, donde ustedes tienen que entregar su bloqueador solar, que no sea hipoalergénico, y ellos les van a entregar un sobrecito de muestra que van a poder utilizar al interior del parque. La ventaja es que cuando ustedes salgan les van a hacer devolución del suyo. Cuando están haciendo el recorrido también van a poder ver, mira cómo va la gente allá arriba, No sé si lo alcanzaron a ver, o allá atrás ya en la tirolesa, miren. Es sorprendente porque cuando estamos caminando o recorriendo todos los lugares y haciendo albuque, van a tener cada atractivo que pueden ir mirando al mismo tiempo. Recuerda suscribirte a nuestro canal YouTube Quiquevision TV para ver más contenido o más videos. Bueno amigos, como ustedes pueden ver, acá atrás está la fila. Bueno, Israel, que nos está acompañando, como ya les había dicho en el recorrido. Pero si ustedes se fijan, allá atrás es la fila que tienen que hacer para que podamos ir a andar acá adentro en los anfibios. Poder andar acá en el parque es súper fácil porque si ustedes van dándose cuenta tienen señalética por todos lados para que puedan manejar. Una de las características que no está tan lleno pese a la temporada que está en comienzo de verano. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Anfibios. Le voy a enseñar las aplicaciones del anfibio, ¿vale? Estas son las luces encendidas, apagadas, luces siempre encendidas, ¿vale? Pedal izquierdo, freno, derecho, acelerador, como un vehículo normal. Palanca hacia adelante. Listo, que se divierta. Bueno, gracias. Bye. Estamos viendo a toda velocidad aquí en el anfibio. Si ustedes saben, o más bien si en el parque saben, no soy muy bueno para manejar. Si ustedes se fijan, atrás nos está siguiendo, o nos está siguiendo Sergio Israel. Estamos disfrutando de andar en buggy. Quiero que vean la vegetación que tenemos al costado, pero sobre todo es una rica mezcla de aventura, adrenalina y relajación al mismo tiempo. Algo que tienen que considerar que cuando vayan en el buggy tengan cuidado con la velocidad, ya que como van en una selva hay muchos animalitos que se les pueden cruzar, como nosotros que se nos cruzó una iguana. Vehículos anfibios de 2 circuitos de 5 kilómetros cada uno, entre la flora y fauna de la selva maya. Bueno amigos, el recorrido tiene 5 kilómetros aproximadamente, inicia donde ustedes están viendo acá y termina después del recorrido donde mismo ustedes tomaron los buggy. Cuentan con un área infantil donde sus niños podrán jugar y entretenerse con juegos especiales para ellos. Y llegó la hora de deleitarse con un delicioso y amplio buffet para poder saciar el apetito y poder reponer las energías en el restaurante El Troglodita. Para más información de nuestros viajes o paquetes turísticos ingresa a quiquevision.com.